¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial TV a través de nuestras distintas plataformas, que siempre es interesante repasarlas. Estamos en el diario electrónico, diario.uchile.cl, Diario TV, como ven aquí en el logo. También llegamos a través de R2 TV, canal por cable en la región de Antofagasta, a quienes saludamos muy, pero muy afectuosamente. Hoy día, ustedes ya lo están viendo acá en el estudio. Acabamos de escuchar y disfrutar su video, el tema Rayo adentro. Rayo Adentro. Tomás Preus, lo saludamos y le damos la bienvenida. Tomás, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, Tomás, aprovechando que también nos escuchan y nos ven a través de las distintas plataformas, hoy día en Conexión Empresarial, hace ya un buen tiempo, estamos tratando de conocer al artista un poco más de adentro, la mirada nuestra como negocio, la empresa, lo que significa desarrollar hoy día arte, cultura en nuestro país, que tiene varias dificultades. Tal vez esa sería como la primera pregunta para abrir la conversación, Tomás. ¿Cómo has logrado tú esta conexión, esta conversación entre lo que tú desarrollas, lo que te apasiona, lo que te gusta, que es el arte, a través de la música, de la composición, con, ¿no es cierto?, echar a andar el negocio y que esto te permita de alguna manera el desarrollo? Claro. Sí, pues como dices tú, esto en realidad tener una banda es lo mismo que tener una empresa. Y muchas veces uno se ve trabajando más en los ámbitos económicos, en los ámbitos organizativos, que haciendo música, como la mayoría de la gente piensa, que esto es como una especie de sueño idílico, que uno está en la Exactamente. casa con la guitarra y hace canciones y las graba. Y en realidad eso también sucede, sí. Pero no es la única pega que tenemos hoy en día los músicos acá en Chile, y en especial en Santiago, ya que está todo medio centralizado, lamentablemente, que es poder armar un negocio a través de nuestro contenido que es arte, en el fondo, que es cultura. Y es muy difícil. O sea, creo que podemos empezar a como desenlazar ese nudo de todo lo difícil que es para una banda manejarse en un terreno independiente, en el cual Ese es un realmente punto, tú ¿eh? no tienes apoyos reales, por así decirlo, del gobierno. Existe el Fondar, también podríamos hablar de eso. Existen los fondos que uno puede concursar y ganar, pero realmente la cantidad de contenido que tiene que generar una banda para estar en vitrina, por llamarlo de alguna manera, hoy en día es muy grande esa cantidad de contenido. Que te hablo de un disco, de hacer videoclips, de tener unas fotos de calidad. Y sin entrar en todavía lo que es un show en vivo, que eso significa otro gran tema y significa una manera de organizar esta empresa que donde ya se empieza a involucrar a mucha más gente de los músicos que se paran arriba del escenario, que también es un punto muy, muy importante. Así es, hay toda una estructura que debe armarse para que esto funcione. Hay equipos de trabajo que tienen que estar aquí. O Claro. sea, no es solamente Tomás Preus el que pone la voz, el artista, la cara visible, sino que hay un trabajo que es, yo te diría, bastante agotador, sobre todo en un punto que tú coincides con la mayoría de los emprendedores, que las tienen que hacer todas. Claro. Y ahí se va o se desvía mucha energía en lo que es, o se supone que ustedes debieran concentrarse, que es en la composición, dedicarse a lo que ustedes de alguna u otra manera tienen, ¿no es cierto?, la fuerza. Hoy día, a ver, vamos desatando el nudo. Desatando el nudo, vamos. Las barreras de entrada. Tú acabas de mencionar hacer lo que es la producción de un videoclip, una presentación en vivo, fotografía. Aquí hay muchos recursos que se tienen que invertir. Tú comenzaste, no, ¿la banda funciona todavía? ¿No funciona prehistórico? Sí, pues, ¿Sí? totalmente funciona. Ya, es que me dio la sensación como que te habías desconectado un poco de la No, banda. la banda ha tenido cambios de formaciones, Ya. pero el año pasado sacamos un disco, estamos con el sello Quema Su Cabeza, tocamos en el Lollapalooza este año, así que estamos bastante activos Bien, en realidad. bien prehistórico. Tomás, ¿cuáles son para ti lo que en lo particular te ha tocado vivir con estas dificultades con las que te encuentras para desarrollar tu actividad? Las mayores dificultades yo creo que son poder trabajar con un equipo de gente con el cual uno admire, el cual uno admire su trabajo y poder pagarle. Yo creo que se podría definir así de simple. Tenemos grandes artistas acá en todos los ámbitos, desde un iluminador, desde un director de fotografía,
y que se involucran de manera muy desinteresada con el arte. Yo creo que por eso el arte, por llamarlo arte o cultura, en realidad me refiero a específicamente a trabajar con bandas, a trabajar con música chilena. Siempre tiene que haber un gran grado de amor por la obra que hace que los proyectos salgan al aire, por así decirlo, porque en realidad a nadie se le paga como se le debería pagar. O sea, estas son las verdaderas infidencias. Uno trabaja por muchos favores que luego los devuelve de una manera u otra Correcto. y también uno va acumulando una cantidad de deuda muy grande. O sea, nuestro proyecto por lo general siempre está con deuda. Y yo creo que la mayoría de las bandas chilenas deben tener muchas deudas. Y es algo que no se habla también. Sean deudas de favores, no sean deudas netamente de plata, de un servicio que tú le pediste a alguien. Entonces la mayor cantidad de problemas tiene que ver con como con ser empresas muy chicas, por así decirlo, que no generan una cantidad de plata que haga que los números estén siempre verdes y ni siquiera estoy hablando de plata para poder vivir. O sea, partamos por la base de que realmente vivir de la música es muy difícil. O sea, también yo siempre soy súper realista y trato de aterrizar siempre a la gente cuando suceden algún tipo de idealizaciones de que uno hace canciones, hace conciertos y está feliz de la vida. No, amigos, no es así. O sea, No. todos nos dedicamos por lo general a un montón de cosas. Yo también soy amigo de otros artistas que les va súper bien y también veo que tienen muchas dificultades económicas. Entonces, yo creo que lo primero es reconocer eso, reconocer de que estamos viviendo en un circo pobre. Yo creo que hay que ser súper honesto con eso. Más allá de que vivamos en un país súper desarrollado de Latinoamérica y que miren la música chilena desde afuera como una especie de isla mágica donde todo lo que sale es maravilloso. Eso sí, como un gran fenómeno, Claro, porque yo creo que lo primero que hay que hacer es honestizar de que vivimos en condiciones paupérrimas. O sea, es así. No te voy a vender ninguna poma. Y lo que uno hace es seguir adelante. Seguir adelante, yo creo que las bandas que les va bien son bandas que tienen mucho aguante y que se conectan con un público. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. O sea, si no fuera por el público con el cual nos hemos conectado en los conciertos o a través de las redes sociales, esta banda o cualquier otra banda, yo creo que no se habrían acabado hace mucho tiempo. Porque si lo vemos como un negocio, no es un negocio. Partamos por ahí. Es una empresa, pero no es un negocio. no, siguiendo tu línea, Tomás, bueno, yo lo llevo al mundo de los negocios que nosotros vemos habitualmente con la gente que emprende. Ah, yo siempre, tal vez suene reiterativo, pero es así, y nos sirve como para entender lo que Tomás nos está explicando. Hay un famoso camino que se le llama el Valle de la Muerte, que esto está entre los dos, en el segundo y quinto año de existencia de la empresa. Si logras pasar ese famoso Valle de la Muerte, bueno, podríamos decir que la empresa tiene una buena prospección, Claro. se auguran números azules. Pero fíjate que lo que tú describes es la realidad de miles de emprendedores que en este instante nos están escuchando, nos están viendo, De otros ámbitos, por así decirlo. que desarrollan otras actividades económicas, que de alguna u otra forma tienen dificultad para acceder al financiamiento, como todo. Claro, tú vas al banco a pedir un, ¿no es cierto?, un crédito, ya tráigame su último, ¿no es cierto?, balance. ¿Qué balance si estoy comenzando? O sea, Claro. existen apoyos gubernamentales. Tú recién comentabas el Fondart. ¿Qué pasa con el Fondart? Es que a mí me pasa que personalmente encuentro que es un medio que no funciona bien. Es un Que, instrumento que no está bien diseñado, claro que que sí o sí es un aporte. He tenido la suerte de ir a otros países y estar en conversatorios, por ejemplo, no sé, en Perú, con otros músicos, y no tienen ni siquiera un fondo. Entonces también podemos decir, vale, tenemos algo, ¿cierto? Pero igual, yo creo que es un fondo que no trabaja con la obra, sino que es un fondo que busca como llegar a la gente nomás de una manera media desesperada, yo encuentro, el Fondar. La manera en que se va dando la plata es una especie de apuesta media extraña, ¿cierto? Donde hay un jurado que entrega dinero para esos proyectos, pero yo encuentro que es un método bastante malo, en mi opinión. Yo creo que hay músicos o artistas que tienen una capacidad de, no sé, de emprender muy grande y que este fondo nunca van a poder optar a este fondo simplemente por no tener la difusión que han tenido con sus proyectos o por no ser muy conocido. Y creo que ahí es donde el fondar se equivoca. Yo siento que la plata debería llegarle a la gente que trabaja y que va obteniendo resultados con su trabajo, simplemente así. o tal vez ahí a incorporar, fíjate, una variación en el Fondart,
que podría ser lo que se asimila a otros organismos técnicos como Cercotec, que tiene un capital semilla. Claro, justamente sí. Para el que está iniciando y que claro. Incluso a lo mejor ni siquiera tiene iniciación de actividades. Claro. Porque lo que tú dices es muy cierto. O sea, a mí me ha tocado entrevistar acá a bandas emergentes que tienen un tremendo potencial. Hay mucho talento, sí. Pero claro, se topan con estas dificultades. Y esto me lleva a la pregunta, Tomás, ¿cómo lo haces para el día a día? Bueno, yo por suerte tengo un estudio, trabajo en mi propio estudio, soy productor musical y ahí es donde saco mi subsistir, por así decirlo. Pero también me veo sobretapado de trabajo. Me imagino. O sea, lo que yo me dedico prehistórico es no sé, el 10% de lo que yo quisiera dedicarme. Entonces empieza a pasar eso, que lo primero que tú nombraste, que es el tema de la energía, que es como que la energía se empieza a desgastar. Y también nos empezamos un poco a desencantar de nuestros propios proyectos, porque tenemos deudas, porque tenemos ganas de hacer un videoclip con esta persona que nos gusta mucho, con este director o con este equipo de trabajo, y no hay plata. O sacamos un disco en el cual invertimos en ir a grabar un estudio, o grabamos cuerdas, cosas que son bien osadas para una banda de pop, por así decirlo. O sea, uno siempre, por nuestro caso, por lo general, tratamos de ir más allá, de hacer un disco que realmente tenga una propuesta, por así decirlo. Y en eso uno gasta un montón de plata. Entonces, sacas tu disco, haces un lanzamiento que puede ir harta gente y todo eso, pero te queda una deuda gigantesca. Creo que no hay banda que no haya quedado con una deuda gigantesca después de sacar un disco súper bien producido, por así decirlo. Producido en el sentido de que invirtieron en todos los aspectos del disco. En la grabación, en la producción, en la masterización. Entonces, yo no sé cómo contestarte la pregunta. Yo voy para adelante nomás, ¿cachai? Sí, eso es. Y es lo que queda. También yo tengo fe en que de que de tanto darle, como tú decís, quizás el valle de la muerte de los músicos dura mucho más años. No sé, unos 8 años, quizás fácil, o 10. Los músicos que le ha ido bien acá también han tenido un recorrido súper largo. El Jepe o la Javiera Mena, el 2006 estaban recién sacando sus primeros discos, claro. Han pasado más de 10 años. Y entonces, todos los músicos entendemos también eso. Y como te digo, sabemos que no es un negocio, pero nos sirve mirarlo de manera empresarial. Nos sirve, aunque no nos podamos relacionar de manera empresarial con nuestros pares. No sé si me explico. Sí, te entiendo. Uno termina pidiéndole al amigo cineasta que te preste la cámara. Y ahí todos los códigos como honestos de una empresa desaparecen. No sé si me explico. O sea, yo quisiera pagarle a la gente lo que cobra, lo que vale su trabajo, pero no puedo hacerlo. Entonces me siento una especie como de negociante de la feria. Siempre me estoy sintiendo un poco así. Todavía tengo deudas con varios amigos. Entonces como es un poco triste también, como tener que estar siempre dependiendo tanto de la plata. Y en ese sentido yo siento, tengo fe de que en algún momento el gobierno entienda de que lo que nosotros estamos haciendo es cultura real y que le llega a mucha gente. O sea, nosotros podemos hacer un concierto, otras bandas pueden hacer un concierto y que vayan miles de personas. ¿Cómo eso no va a ser un bien? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo el Estado no va a cuidar un poquito a estos músicos, a estos personajes que le están haciendo un bien a la juventud y a la sociedad? ¿No? Tú mencionas, bueno, dos ejemplos, que uno de ellos estuvo acá, Jepe, Javier Amena, bueno, podríamos mencionar hoy día el fenómeno de Mon Laferte, y otros más, Anita Diyu, tal vez como los más que más resaltan en este instante, se van a quedar otros, pero me disculpan. Pero ¿por qué los menciono? Algo tiene que suceder en el camino, ¿verdad? Porque el factor suerte, siempre lo conversamos acá en el programa con nuestro entrenador de negocios. ¿Cómo se define el factor suerte? Yo tengo que estar preparado para cuando se presente ese instante, ese momento, lo pueda y lo sepa aprovechar. Porque, claro, si no estoy preparado y se presenta ese instante, va a pasar. Hoy día, fíjate con el diagnóstico que tú haces, Tomás, muy descarnado, y te lo agradezco, porque la intención nuestra justamente es esa, conocer acá en el programa, que nuestros auditores y televidentes puedan también conocer el lado B del artista. Porque claro, escuchamos las canciones, vemos los espectáculos, pero no sabemos lo que está, la carga, esta tremenda mochila que ustedes están en este instante llevando, y como tú muy bien lo ejemplificas, no solamente el caso tuyo, son centenares las bandas, artistas que están en este mismo escenario. Y aquí fíjate que hay algo que a mí no me deja llamar la atención, que coincide con los emprendedores, el amor, la pasión por desarrollar lo que a ti te mueve.
Pero me imagino que eso en algún instante, ese elástico que uno trata de estirar, en algún instante se puede cortar. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido esa sensación, Tomás? Sí, obviamente he tenido esa sensación. Nunca de que se me va a cortar esta pasión, que creo que nunca se me va a cortar y no se le va a cortar a los músicos. Pero sí, lo que te puedo decir es que lo que también lo que nos da fuerza, o lo que por lo menos en mi caso a mí me da fuerza, es saber que uno está funcionando un poco fuera del sistema. Y en este sentido no lo digo de una manera anarquista, sino yo entiendo que todos estamos dentro de un sistema económico, sí, claro. Y no nos podemos desligar de él. Yo siempre digo que hay que jugar el jueguito. Estamos aquí jugando el jueguito de la plata. Esas son las reglas del juego, claro. Estamos todos jugando el jueguito de la plata. Pero también en el medio de la música o en el medio de mi banda, de otras bandas que son amigas, yo puedo decir que a nosotros nos llena de satisfacción saber que igual somos dueños de nuestro tiempo. Somos dueños de nuestras ideas. Tenemos jefe, algunos tienen jefe, pero tus jefes son tus amigos y es otro compañero de tu banda. Entonces las relaciones son muy cariñosas, son muy amigables y yo creo que por eso yo elegí este medio y sigo peleando porque sea un medio cada vez más serio, pero que no pierda esta condición que yo te que, de la sí. cual yo te cuento que es la esencia y que puede caer en que siempre hay flojera, que los músicos dormimos hasta tarde, da lo mismo. Yo creo que a veces trabajamos hasta las 2 de la mañana, a todo independiente le debe hacer, sí, claro. Que su horario se desbordan, o sea, trabaja el sábado, se trabaja el domingo. Nosotros estamos en ese juego. Y es un juego bastante antisistemático, porque no tenemos previsión, no tenemos salud. A través de la SCD hemos logrado un montón de cosas, sí. Yo debo decir que la SCD es una entidad que igual protege harto al músico desde donde puede y los músicos que generan derechos, por así decirlo. Correcto. Pero igual estamos súper fuera del sistema. O sea, estamos mejor que otras artes, quizás. Estamos mejor quizás que la danza, el teatro quizás también. Pero eso también nos da fuerza. No sé si me explico. El sentir que no tenemos que ir a una oficina donde no conocemos al jefe, que es una transnacional, que a fin de mes me va a llegar mi sueldo y ojalá en 5 años más ir ascendiendo y llegar a un nuevo escalón y quizás un día me van a echar. Yo creo que nadie en la música tiene ese sentimiento, que yo lo encuentro súper triste de este sistema, que lo encuentro triste, como pertenecer a una empresa que no te conoce, que no te valora. Ahí yo puedo decir que, por ejemplo, la empresa Prehistóricos quiere mucho a sus miembros y los valora y es una cosa mucho más familiar. Entonces, por ese lado, quizás estamos mucho más a la deriva en términos económicos, pero tenemos otra gran satisfacción que trabajamos con mucho cariño, con nuestros tiempos, y eso también es impagable. Para ustedes que nos están viendo y escuchando, el compartir este tipo de experiencias, espero que al otro lado ustedes las puedan recibir y analizar con la mirada de que hay que hacer. El trabajo del artista lo necesitamos, por supuesto, porque son parte del quehacer de una nación. Son parte, ¿no es cierto?, de la identidad de un pueblo. Que hay que trabajar para mejorar, que hay que trabajar para poder de alguna u otra manera hacer más fácil el camino por el cual se debe transitar y que no sea tan árido, bueno, es la tarea de todos, desde el Estado y también de las empresas privadas. Tomás, nos queda un minuto y te lo quiero dejar para tu última reflexión. No, nada, gracias por la invitación. Yo creo que los músicos también hemos aprendido a trabajar con las marcas, con las empresas y a jugar este jueguito que estamos jugando hoy en día con este sistema económico. Y nada, pues muchas gracias. Espero que todo lo que yo les cuente sirva un poco para darse cuenta que no vivimos en un mundo soñado y los músicos tenemos que día a día batallar también para seguir haciendo lo que nos gusta. Así es. Prehistóricos, Tomás Preus, prehistórico. Es lo mismo, está en el ADN. Oye, éxito con todo tu trabajo, Tomás. Nuevamente las gracias por haber compartido parte de lo que te toca también transitar. ¿Y con quién nos vamos a despedir? Nos vamos con esta canción que se llama Dos Luces. Una producción que espero que ustedes puedan disfrutar. Y les agradecemos al que nos hayan acompañado en esta jornada. Tomás, que te vaya muy bien. Gracias.
Y a ustedes que nos han visto y escuchado a través de nuestras distintas plataformas, Radio Universidad de Chile, 102.5, la frecuencia modulada, diario.uchile.cl, Diario TV, y a través de R2 TV, canal por cable para toda la región de Antofagasta. Si se quieren comunicar con nosotros, recuerden a través de este correo electrónico, info@conexionempresarial.cl. Somos Conexión Empresarial TV, el informativo de la PYME. Tus ojos tienen brillo de la oscuridad, son sus luces que abren la noche. We'll be right back.